Profe, ¿en dónde quedan las grabaciones de clase de Teams? ¿En dónde quedan las grabaciones? Dímelo. Hola Flip cerebrotes, qué bendición saludarlos. Gracias a todos, a todas esas personas que nos están siguiendo. Estamos felices. El sábado se quedaron sin cupos para el taller, pero ya estamos solucionando para que este sábado entremos la mayor cantidad posible. La pregunta es puntual. ¿En dónde quedan las llamadas grabadas? ¿En dónde quedan las grabaciones de clase? Y para eso tengo dos Teams. Cambia un poquito, ponle mucho cuidado porque tú debes verificar en cuál de las dos licencias estás. ¿De qué depende la licencia? De tu institución académica. Bien, la primera, esta llamada la acabo de hacer y quedó grabada aquí en el mismo canal. Este que es el canal general del equipo de pruebas que yo tengo hecho, cuando yo termino la llamada de inmediato me la deja aquí y me dice que este video yo lo puedo descargar junto con las personas que estén en ese equipo, pero se demora 20 días ahí, luego desaparece y se pierde. Este no se puede eliminar. Si tú tienes esta licencia de Teams no lo vas a poder eliminar. Lo más que puedes hacer es colocarlo como una pestaña para que salga aquí arriba, pero no, solamente lo puedes descargar y el problema es que desde los dispositivos móviles no lo puedes hacer. Si tienes esta licencia, ¿en dónde quedan las grabaciones? Quedan en las respuestas a los comentarios. Esta es la clase, esta es la reunión y aquí donde dice respuestas, ahí queda, miren. Tú picas en respuestas debajo del nombre de la reunión y ahí en todas las respuestas que haya de clase, ahí quedan las grabaciones. Aquí tengo unas que ya se caducaron. ¿Y por qué las dejo acá? Para que te des cuenta que se pierden. O sea, después de 20 días, si tienes esta licencia de Teams, se pierden. Bien, fíjate, no puedo hacer nada más. Sale reunión caducada y ya está. En otra licencia de Teams, que la tengo oscura aquí para que la puedas ver, cambió y actualizaron bastante agradable el tema. Si tú tienes esta licencia de Teams, si tienes este contrato, por decirlo así, con Microsoft, no sé cómo se llamen, pero si lo ves igual al que yo te estoy mostrando, debes hacer la reunión y picar aquí debajo, hacer clic en donde están los mensajes de las personas. Ahí donde están los mensajes de las personas sale la reunión. Mire, yo grabé y aparte hice una infografía. Entonces esta sí ya me sale directa, pero cuando yo le doy clic me envía a un nuevo espacio de grabación dentro del SharePoint que está en línea. Entonces desde el celular o desde el computador te va a mandar un SharePoint y desde aquí el profesor, que soy yo quien la grabé, aquí está mi grabación, va a poder empezar a verla o copiar el vínculo, compartirla, descargarla para publicarla en donde quiera o eliminarla. Esta versión sí deja eliminar las clases, la otra no. Y como esta la deja eliminar, pues ya tú miras si la eliminas o no. Esta va a quedar por mucho más tiempo, esta no se vence. Fíjate que sale la previsualización y no sale aquí debajo que esta descarga, que este video caducará en tanto tiempo. No sale. ¿Bien? ¿Qué tenemos en cuenta entonces? Que siempre cuando yo hago una llamada sale una franja, esta es programada, si es de una vez sin programar sale aquí llamada y debajo de la llamada donde salen las respuestas al chat, si llega a ver, sale de inmediato. Si no hay respuestas al chat, de inmediato sale aquí el cuadradito con la clase grabada que te va a enviar a un SharePoint. Si te pide datos para ingresar, los datos que le debes colocar es el correo electrónico con el que recibiste la clase junto con esa misma contraseña. Y adicional a eso, en esta nueva actualización para este tipo de licencias que tenemos acá, en archivos, en la carpeta dentro del equipo, la carpetita de arriba que se llama archivos, se genera una carpeta adicional que es espectacular y se llama grabaciones. Es como recordings en inglés o algo así. Y esas grabaciones están aquí en orden. Mira, el 19 de enero, hace 6 días, mañana volvemos a tener clase con este equipo, entonces van a quedar organizaditas. De esa forma es espectacular porque tú inclusive desde aquí las puedes descargar y compartirlas. Ya les digo, le da aquí frente a la llamada en los 3 puntitos si la quiere eliminar o desde la visualización aquí en el SharePoint la puedes eliminar también. ¿Cuándo se elimina? Cuando son llamadas en falso o algo. Bien, así están. Entonces tú mirarás si la compartes, tú mirarás si la descargas, si la eliminas, si la abres, si la ves, etcétera, etcétera, las veces que sea. Estamos muy felices, sobre todo en estas semanas que empezó ya el año académico con toda. Y tan felices que te vamos a dejar aquí en la descripción este vínculo. Este vínculo es muy bonito, les vamos a agradecer por todo el apoyo que hemos recibido con una sesión de preguntas en vivo. Hemos tratado de resolver todas las preguntas que nos han dado, pero es muy difícil, son muchísimas. Entonces, esta semana vamos a hacer un en vivo, le avisaremos con tiempo cuándo es, en el que vamos a recapitular todas las preguntas que nos han hecho, más las nuevas que tengan con este vínculo, y las vamos a contestar en vivo, las que podamos hacer acerca de Microsoft Teams en este momento. Bien. ¿Qué deben hacer? Entonces entran al vínculo que les dejo aquí en la descripción y dan clic aquí sobre Open, abrir preguntas y respuestas. Y cuando la abres, simplemente escribes aquí tu pregunta. Ahí te van a salir otras preguntas si les quieres dar manito, si es de pronto la misma tuya. Y nosotros trataremos en una hora máximo de responder las que más podamos. De esa forma llegamos a más y a más y a más personas. ¿Bien? Yo soy Luis Fernando Botero. ¡Ja! Y yo soy Flip. Y realmente estamos felices. Sí, estamos supremamente felices y agradecidos con la vida, con YouTube, con la comunidad, con Dios, con todos, porque esto es un proceso de crecimiento de una comunidad interesantísima. No te pierdas la información de esta semana, que vamos a organizar el taller del sábado, en el que todos van a estar invitados. Por lo pronto me despido. ¿En dónde quedan las grabaciones? Para finalizar, si tienes esta versión de Teams, esta licencia o versión de Teams, van a quedar en archivos, grabaciones. Y si tienes la otra versión de Teams que te mostré, van a quedar dentro del equipo solo para descargar. Si tienes dudas, ya sabes, en el vínculo las compartes y ahí están. Yo soy Luis Fernando Botero. Feliz inicio de semana. Hasta pronto. Bendiciones. Chao.